El Puncuquepi de Antonio Paredes Candia Una viejecita que vivía en el camino que salía al pueblo tenía un hijo que era opita un día le dijo la madre estoy saliendo a la feria del pueblo vas a cuidar bien la puerta ya mamá respondió el opita la mujer confiado en su hijo sacó sus productos de mercancía y se fue al pueblo el opita, inmediatamente que desapareció su madre, desentornilló la puerta, la cargó y la puso en la copa de un árbol. Después de asegurarla a las ramas con fuertes pitas, se durmió apoyado en el tronco. Pasó la mañana y al atardecer regresó la madre. Encontró su casa sin puerta y vaciada por los ladrones. Llamó a gritos a su hijo, quien regresó cargando la puerta. ¿Qué has hecho, infeliz? gritó la madre acongojada. Nada, mamá, respondió el opita. También me has dicho que cuide la puerta. Para cuidarla mejor la he sacado y la he llevado donde podía estar mejor guardada.